También con los compañeros de aquí de los Frogs de Herrera. Esto para mí es muy importante este triunfo, compartir con todos los amigos del Club 4 Herrera y también de los otros clubes también. Y de verdad que esta pista ha sido una adrenalina pura, pura, de verdad. Gracias, gracias. Agradecido de verdad con todos los compañeros de aquí del Club 4 Herrera. Me siento muy contento y orgulloso de haber compartido con todos los amigos de aquí. Esto de verdad que ha sido de verdad una pista bien extrema. Esto me siento contento y feliz por este triunfo. ¿Qué se siente, Alberto, llegar al podio y ya ganar, llegar a un tercer lugar? Pero no es cualquiera que llega a esa posición con carro de tan alto nivel y una pista muy exigente. Definitivamente que para tú exigirle una pista así como esta, tiene que tener un carro definitivamente bueno para poder... Y el conductor, Alberto. Exactamente, también, que eso no puede perderse. Y un poquitín de suerte también. Exactamente, gracias. Ok, felicidades, Alberto. Bien. Señor Nelson, presidente del Club 4x4 Herrera, aquí con el tercer lugar de cuatro cilindros, sus palabras. Bueno, muy agradecido con la gente que nos apoyó. Venimos de abajo, vamos subiendo poco a poco. Muy agradecido con el chofer del Wrangler 4.2.5. El hombre se lo merece, fue una dura labor. Tuvo problemas con su carro, pero ahí está lo que él se merece.